Bueno, Tomás, estamos a 2 días del partido. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el equipo? ¿Cuáles son las sensaciones para este partido en Ellis Park el día sábado? La verdad que estoy muy bien, hoy un día de relaje, ya pensando en lo que se viene, sabemos lo que se viene, en un estadio increíble, la verdad que va a estar lleno aparentemente y el ámbito del estadio si lleno va a ser espectacular. Nunca lo tengo con el seleccionado, pero sí con Lions allá y la verdad que es muy lindo. Ya nos han mostrado videos de cómo juegan los Springboks acá contra Nueva Zelanda y Australia y nada, tengo que estar preparado para eso. ¿Cómo llega el equipo anímicamente luego de la importante victoria hace 2 semanas en Sydney? No, el equipo está bien. La verdad que el resultado positivo siempre suma, pero bueno, es otro rival. Hay que cambiar el chip y sabemos que se viene un Sudáfrica que no es lo mismo que Australia. Es un equipo más físico y está hoy entre los mejores del mundo, primero, segundo. Así que tenemos que estar nosotros enfocados en nosotros y después sabemos cómo tenemos que jugarles. Y por último, una palabra de Lucas Paulos y cómo está la competencia interna dentro del equipo. Nada, Luqui, lo digo, ya lo dije internamente, tiene una gran oportunidad ahora que se le presentó y yo creo que la tiene que tomar. Y nada, este sábado es un gran desafío para él, y obviamente para todos, pero sobre todo para él que arranca contra Sudáfrica, que para el forward significa mucho jugar contra Sudáfrica. Mismo cuando me tocó a mí, la verdad que fue increíble. Así que nada, igual tiene el apoyo de todos nosotros para que esté él tranquilo y pueda disfrutar.